Bienvenidos a Discutamos México. Soy Miguel Limón Rojas. Es para mí un eh, honor conducir este, este programa y eh, tener la satisfacción de compartir esta mesa por especialistas eh, muy distinguidos en los temas educativos: Alberto Arnaud, investigador del Colegio de México y especialista en la, en la conocedor de la Historia de la educación. Manuel de Gilantón, profesor de la UAM en la Unidad Iztapalapa, sociólogo, articulista sobre temas educativos. Carlos Mancera, que fue un alto funcionario de la Secretaría de Educación Pública del 92 al 2000 y que eh, se desempeñó de manera muy distinguida en la Subsecretaría de Planeación y Coordinación Educativa. Muchas gracias a todos por su presencia. Eh, esta conmemoración centenaria y bicentenaria nos permite eh, construir algunas eh, reflexiones sobre el significado de la educación a lo largo de nuestra historia. Eh, nos permite también dar cuenta de los logros y los faltantes que en materia educativa nos llevan al presente y con los cuales tenemos que enfrentar los desafíos del futuro. En primer lugar, diría que en la visión que los mexicanos nos hemos formado sobre nuestra historia, encontramos que la lucha por la independencia y la revolución fue una respuesta al anhelo de formar un país eh, propio, de construir un Estado nacional que sirviera eh, para la construcción progresiva de una sociedad libre y justa. De ahí que libertad y justicia son los valores que han animado el movimiento social de los mexicanos a lo largo de la historia. Y es por ello que la educación ha tenido una importancia extraordinaria. Es decir, eh, no es posible dar pasos ciertos en eh, el camino de la justicia y de la libertad sin cerrar la puerta de la ignorancia. De la educación esperamos eh, conquistar eh, mejores niveles de vida material desarrollar nuestra cultura, eh, formar mexicanos eh, con capacidades para discernir, para decidir, para crearse su propio orden social y político. Y de ahí este vínculo tan fuerte, eh, tan estrecho entre educación y democracia. No es casualidad que... Eh, nuestro ideal de democracia se exprese en el contenido de nuestro artículo tercero constitucional. Ahora bien, esta conciencia sobre la importancia de la educación no surgió espontáneamente, se ha venido formando a lo largo del tiempo, desde que eh, eh, México nació a la independencia y se fue... Eh, desarrollando social y políticamente a lo largo del siglo XIX, la educación empezó a ocupar un lugar eh, relevante. ¿Podrías, eh, Alberto Arnaud, eh, recordarnos cómo es que los mexicanos empezamos a atribuir a la educación ese papel relevante ¿Cómo surge eh, el, Estas eh, nociones que tienen que ver Con el nacionalismo El laicismo El papel del Estado en la educación Como apuntabas eh, La historia De México Sobre todo la historia del siglo XIX Y las primeras Cuatro décadas del siglo XX Son esencialmente la historia de la formación del Estado y de la Nación mexicana. Y en la formación de estas dos entidades, Estado y Nación jugará un papel muy importante, la educación. Aún más, el Estado mexicano tendrá como uno de los instrumentos esenciales para consolidarse y para construir Nación al sistema educativo nacional. En estos años lo que encontramos es la construcción de un sistema educativo nacional que no existía. Eh, en la primera mitad del siglo XIX sobresalen dos objetivos esenciales en los que con, coincidían liberales y conservadores, centralistas y federalistas, como era la difusión de las primeras letras y un constante esfuerzo de secularización de la gestión de los sistemas escolares que tendían a llegar a los grupos o que buscaban llegar al menos a los grupos más amplios de la población. En una segunda etapa, después de la reforma, sobre todo a partir de la constitución del 57 y la república restaurada, el énfasis será, uh, se orientará hacia la construcción de un sistema educativo nacional laico, obligatorio y gratuito en lo que se refiere a la educación primaria elemental. Pero el rasgo esencial que se introduce a partir de la constitución del 57 es que se tratará ya no de una educación religiosa, sino de una educación laica. La iglesia es expulsado de los órganos de dirección de la educación pública en el ámbito nacional y en el ámbito de las entidades. Entonces ahí hay un eh, cambio muy importante en los contenidos de la educación, ¿no? Es decir, ya el aprendizaje del alfabeto no tiene como tema central el catecismo del padre Ripalla, ¿no? Sí, sí. Porque se trata ya de formar ciudadanos, ¿no es así, Manuel? Sí, y, y me parece muy importante el, el cómo se liga y como nos ha dicho Alberto ahora el, el esfuerzo educativo en ese tiempo está sumamente eh, comprometido con una construcción del país que pasa por la separación Iglesia y Estado y es bien importante en nuestros tiempos recordarlo, porque nos constituye como nación la, el, el valor de esa separación y, por lo tanto, tiene que ser una educación que dirían los clásicos de la sociología, una la construcción de una moral laica de, entonces, y, por lo tanto, del aprendizaje de lo que en ese momento se consideraba el conocimiento fundado. A mí me parece muy interesante. Esa... Entonces, ¿no, no se entendió que el laicismo fuera utilizado para combatir el sentimiento religioso del pueblo, ¿no? Para nada. En esa primera etapa, el laicismo es entendido como un laicismo derivado del carácter laico del Estado, derivado de la separación entre los asuntos de los, del Estado y los asuntos meramente eclesiásticos. Un poder social y político autónomo del poder de la Iglesia. Así es. Y además, esto tuvo su impacto en los planes y programas de estudio de la primaria elemental obligatoria, porque. Al igual que en la primera mitad del siglo XIX se siguió enseñando lectura, escritura, cálculo, ¿no? Y para las niñas, labores propias de su sexo, como cocina, costura. Eh, pero se suprimió la enseñanza de la religión y la moral católicas. Al igual que en la primera mitad del siglo XIX se siguió enseñando lectura, escritura, cálculo, ¿no? Y para las niñas, labores propias de su sexo, como cocina, costura. Eh, pero se suprimió la enseñanza de la religión y la moral católicas. Y además se agregaron otros nuevos contenidos, como los relacionados con la geometría, las ciencias naturales, y otros que serán muy importantes a partir de la República restaurada. Los contenidos relacionados con la socialización política, como es el civismo, la geografía, la enseñanza de la historia patria. Este es un cambio fundamental, pero otro cambio adicional es que la Iglesia, que jugó un papel muy importante en la dirección educativa en la primera mitad del siglo XIX, ya no lo seguirá jugando. De hecho, fue expulsada de la gestión y dirección del nuevo sistema escolar que se empezó a construir a partir de la República. Eh, resta, restaurada. ¿Y, y cómo, cómo surge la, la idea de, de crear la, a, la escuela preparatoria? Nace de la idea de formar a los cuadros dirigentes en la sociedad, en la economía y en la política para el nuevo México liberal que se estaba construyendo a partir de la República restaurada. Es muy interesante que la reforma educativa en esos primeros años, a pesar de que tuvo eh, eh, este contenido tan relevante en el campo de la educación primaria, se concentra en cuanto a su atención y su orientación ideológica en el nivel medio superior. Desde el nivel medio superior iban a disparar un cambio hacia abajo, hacia la primaria, pero también hacia arriba hacia las escuelas nacionales profesionales que entonces existían y que habían resultado de la supresión de la Universidad Nacional de México. Y a pesar de que eh, la, la obra educativa de México es propiamente un patrimonio común, hay nombres que merecen ser citados, ¿no? Hubo mexicanos muy ilustres que dieron eh, lo mejor de sí mismos para construir ese panorama de oportunidades educativas, ¿no? Podríamos mencionar algunos nombres, quizá. Yo creo que hubo dos grandes liberales y que además sus reflexiones y sus iniciativas de construcción de instituciones y de normas jurídicas para la construcción del sistema educativo nacional para el México independiente fueron José María Luis Mora y Valentín Gómez Farías. Valentín Gómez Farías, que como presidente de la República eh, promulga el primer proyecto de ley de instrucción pública que crea la Dirección General de Instrucción Pública, que busca secularizar y al mismo tiempo recuperar para el Estado el resorte de la conducción del sistema educativo nacional, ya al margen de la Iglesia, aun cuando todavía teníamos una constitución donde eh, la religión católica sí. seguía siendo la religión oficial. Y no es importante, Manuel, recordar también eh, 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 la importancia que tiene el papel de Justo Sierra como eh, eh, la persona que nos eh, ilustró ofreciéndonos la primera gran historia de México, sí, que hasta un... hoy uh -huh. debiera seguirse leyendo. Sí, y, y, y aprovecharía, Miguel, tu, 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 tu pregunta, porque yo afirmaría que sí. Y a mí me gustaría porque sé que la pasión de, de ambos es eh, muy fuerte por la historia. ¿Cuál es el cambio que ocurre de esa eh, parte de la de la República Restaurada en el Porfiriato, en donde yo ubico a la, a la, una gran importancia de, de Justo Sierra y luego al final de él con la creación de la Universidad. Yo, eh, mm -hmm. ¿qué, ¿Qué cambio ves fundamental? Me atrevería a preguntar si claro, me permites. Claro, sí. Yo creo que sin duda el gran ideólogo del Estado Mexicano. No el ideólogo del porfiriato, sino del Estado Mexicano con mayúsculas y no solo del Estado porfiriano, sino del Estado Mexicano postrevolucionario. Es Justo Sierra, pero además Justo Sierra fue el gran ideólogo y conductor de las tareas esenciales para construir en esta primera etapa el sistema educativo nacional, desde educación preescolar hasta educación superior. Su papel como vicepresidente ejecutivo de los primeros Congresos Nacionales de Instrucción Pública entre 1889 y 1991, fue esencial. Y después, como ministro del ramo de Instrucción Pública en la última década porfiriana, remató su obra eh, de una manera espléndida. Eh, precisamente hace 100 años, años. Sí. en las fiestas del centenario justo sierra, reinauguró la universidad. Nacional de México sobre nuevas bases. Así es. En 1910, en septiembre de 1910, en las fiestas del primer centenario del inicio de la lucha por la independencia, Justo Sierra inauguró el Congreso Nacional de Educación Primaria. Presidió la fundación de la Asociación Nacional de Maestros. Ese año creó el Internado de la Escuela Normal de Profesores. Al año siguiente envía la iniciativa de ley para crear. La instrucción rudimentaria que le permitiría al gobierno nacional expandir su acción educativa al conjunto del territorio nacional. Sin duda, Justo Sierra es el gran ideólogo, pero fue acompañado por otros personajes que creo que son muy importantes. Muy cerca de él estuvo un maestro muy olvidado en la historia de la educación en México, que es el maestro Ezequiel Achávez, quien se desempeñó en los últimos años del Porfiriato como subsecretario de Instrucción Pública. Y grandes pedagogos de la época, para mencionar nada más, a Alaucher, Repsamen, Flores, Carlos Acarrillo, Gregorio Torres Quintero, fueron los grandes pedagogos que en esta época le dieron rumbo, sentido y forma a, la que, a lo que ahora es nuestro sistema eh, educativo. Eh, y y podrían, nacional. podríamos decir que después de la eh, lucha revolucionaria eh, eh, que se da entre 10 y 17, ¿La educación nacional eh, sufre una transformación o una serie de transformaciones fundamentales? A mí me parece que, eh, eh, digamos, la, la, el, el gran cambio es la construcción de un Estado-nación. Eh, decía eh, Alberto con mucha razón a Justo Sierra como el que concibe al Estado eh, en general, que creo que es el soporte sobre el cual se monta la posibilidad de construir al Estado nacional. Derivado de la revolución, de una revolución profundamente eh, orientada por la justicia social. ¿no? ¿O sería que Vasconcelos, al crear la Secretaría de Educación Pública en 1921, continuó la obra de Sierra que había quedado trunca en virtud del inicio de la revolución? Eso es muy interesante. ¿Qué hay, qué hay ahí de continuidad, de continuidad <laughs> y, y qué de hay de, de innovación? Sí, yo, yo tengo la impresión de que el gran ideólogo fundador de un proyecto educativo nacional es Justo Sierra y que José Vasconcelos fue un gran lector de muchos autores, pero entre otros de Justo Sierra. Pero que al mismo tiempo que recuperó el proyecto de Sierra le imprimió un nuevo contenido después del periodo armado de la Revolución. Para empezar tenía que impulsar una obra a partir de un nuevo marco constitucional de un laicismo radicalizado por la Constitución de 1917, donde el laicismo ya no se limitaba a las escuelas oficiales públicas, sino que además se extendía a las escuelas privadas, y un laicismo que se radicalizaba también en otro sentido, que excluía a la iglesia y a los ministros de cualquier culto religioso de la organización y el desempeño de la docencia en cualquier nivel. Educativo, sobre todo en la educación obligatoria elemental. Es un laicismo más agresivo, Alberto. Es un laicismo, digamos, que digamos, ya, ya no solamente distingue los, los, digamos, el, el reino de los cielos del reino de, 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 de la tierra, sino que es también la necesidad de ya acotar mucho más a ese actor de facto. Que es uno de los principales obstáculos para la construcción del Estado revolucionario? Sí, yo creo que es un laicismo más radical, sobre todo en cuanto a su alcance orgánico. Ya no comprende solo las escuelas oficiales, sino también las particulares. Y además prohíbe la participación directa de la iglesia y los ministros de cualquier culto religioso. Sí, claro. Se radicalizará mucho más después en la reforma constitucional de 1934, cuando no solamente se declara laica, sino además socialista, científica, y que combatirá a cualquier forma de fanatismo. O sea, es un laicismo allí sí anticlerical. Reforma constitucional de 1934, cuando no solamente se declara laica, sino además socialista, científica y que combatirá a cualquier forma de fanatismo. O sea, es un laicismo allí sí anticlerical. Y no era, ¿no? pero además en, en lo que se eh, es conocido históricamente como la educación socialista, no era como excesivo pedir que, eh, que la educación. ¿O desde la educación se realizaran los grandes cambios eh, económicos para crear un Estado socialista? Yo creo que eh, una de las peculiaridades de la escuela mexicana, yo podría decir que es eh, la creación más original y rica de la escuela postrevolucionaria, es la llamada escuela rural mexicana. Que a diferencia de la etapa... Claro, pero no había sido necesaria esa reforma constitucional para realizar esa tarea desde la creación de la Secretaría de Educación Pública con las misiones culturales, con la Escuela Rural Mexicana, con todo este eh, eh, grupo valiosísimo de mexicanos con los cuales eh, Vasconcelos empezó a llevar la educación a los lugares distantes de la patria, ¿no? Sí, yo tengo la impresión de que incluso antes de esa reforma desde la década de los 20 encontramos a la política educativa, sobre todo en lo que se refiere a la política de la, orientada hacia la escuela rural mexicana, es. ¿sí? una nueva impronta. Ya no es el maestro encerrado en la escuela, el maestro de las zonas urbanas, sino es el maestro que es por sí mismo la escuela. Es un maestro... Porque cada escuela construida con el apoyo de las comunidades y con una acción desde los años 20 volcado hacia las comunidades. Y además, entonces, es por no. ello que se, la, se le da la misión no solamente de alfabetizar, sino de ser un agente transformador eh, a favor de la vida de las comunidades, ¿no? Así es, pero el énfasis en los 20 es distinto al énfasis que después se le imprimirá en los 30. En los 20 es. Una acción educativa orientada hacia el mejoramiento de las comunidades y hacia la integración nacional de esas comunidades, sobre todo de las comunidades más pobres, aisladas y alej eh, alejadas del país. En cambio, a partir de la década de los 30, sobre todo a partir de la guerra cristera, la escuela rural adquiere otro contenido, un contenido mucho más anticlarical, incluso desde antes de la reforma del 34. Pero, Pero se de, le agrega es, otro contenido. Y es claro que a partir de esto surge el, el gran conflicto que, eh, que hace exigible la reforma constitucional de 1946, mm -hmm. y es donde aparece esta figura extraordinaria de don Jaime Torres Bodet. ¿Por qué no nos hablas un poco de eso, Manuel? Sí, eh, a mí me parece fascinante poderlo conectar, porque creo que la historia de la educación en México, como señalaste muy bien, es como toda. ...todo fenómeno social una amalgama de cambio y permanencia yo que surge en la reforma del 46 una, del artículo tercero en, en, en 1946 surge una manera de frasear al artículo en el que ya no requiere insistir en algunas cosas porque ya son conquista porque ya son sustrato el laicismo que la educación no tendrá un carácter religioso en ese sentido que se fundará en los avances del conocimiento. Y es impresionante cómo el, el, la figura de, de don Jaime Torres Baudet marca el periodo que va del 40 al 80. Yo creo que aquí podemos pasar un poco más eh, rápido que en la complejidad del siglo XIX. Eh, yo les propondría tres temas que a mí me, me, me parecen cruciales en ese, en ese momento. ¿no? La visión que él tiene, eh, yo digo que se cristaliza en que en 1959. Se lanza el que para los que estudiamos educación es muy famoso, el plan de 11 años, que lo que busca es ya la expansión y el llegar lo más, lo más, a lo más eh, sitios más posibles la educación. A lo más recóndito. A lo más recóndito. Y una cosa que es muy singular de la historia de México. En ese mismo año, eh, siguiendo probablemente una de las, de las un, un comentario que hizo López Mateos antes de ser presidente, que fue, es que la escuela no puede ser lo que debe ser si los papás no tienen para comprar los libros de texto. Y es la creación de la Comisión Nacional de los Libros de Texto Gratuito, que viene antecedida de la concepción de que un libro que compartamos todos los mexicanos puede generar un mecanismo de conciliación nacional, porque le encarga a, a don Martín Luis Guzmán, los primeros, solicitándole que no susciten rencores, que se hagan con mucho cuidado, para que... In, eh, para que la, que, la, que la sociedad recupere una noción de integración que yo que tuvo necesariamente que ser resuelta. Y que la educación fuera repente. factor de progreso, pero también de unidad. Exactamente. Y por, por ejemplo, este, eh, eh, es, esa idea, eh, quizás, eh, después podamos, eh, cuando eh, Carlos nos ayude más a ver el fenómeno, el, el, el proceso más reciente, eh, tuvo el riesgo de convertirse, a ver, en excesivamente uniformadora, pero cuando uno ve las cosas en su contexto, probablemente muy necesaria. El, el hecho de que en Yucatán y en Sonora estuviesen estudiando los muchachos lo mismo, que el lunes hicieran honores a la bandera, no, 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 no tiene un sentido trivial, tiene un sentido ya de la construcción de una nación a la que pertenecemos y en la cual ya no se está disputando lo fundamental. Además, la economía está creciendo, el, se concibe a la educación como una gran palanca para, para el desarrollo y a mí me parece que el plan de 12 años, el libro de texto, la reforma y esa personalidad que estaba convencida de manera análoga, yo supongo, a la de Justo Sierra, quizás en otro nivel, en otro contexto, de la importancia de la educación, caracteriza el periodo que va de 1940, el final de la presidencia de, de, de Cárdenas y el, el, el inicio de, de la de Ávila Camacho, hasta más o menos, eh, eh, le da continuidad hasta 1980, 1990, ¿no? Es decir, las, las fechas en la historia son muy imprecisas. Carlos, y, y, y la, el esfuerzo de llevar educación a todos los mexicanos eh, presenta por aquellas eh, décadas a las que se refiere Manuel, el enorme reto de eh, lograr una cobertura amplísima, de llevarle eh, con la educación el ritmo al crecimiento de la población, que, eh, que tiene un aumento realmente vertiginoso, y, y no obstante que este crecimiento no es eh, lineal en ritmo y en velocidad, eh, sin embargo, no... Eh, no le pierde el paso a la obligación constitucional de ir creando el número necesario de escuelas, como lo soñaron los liberales, que haya una escuela en todo lugar donde sea necesaria. ¿no? La educación se fue volviendo mucho más compleja a lo largo del siglo XX. En 1920, después de la revolución, eran un poco más de 10 millones de mexicanos. En 1990, al final del periodo que Manuel describe, había ya cerca de 100 millones de mexicanos. Los grupos se habían multiplicado en pensamientos, en, eh, en la ubicación en el territorio nacional, en aspiraciones, en modos de mirar el mundo. Y probablemente por ello es que el modelo de una educación que tendía a uniformar, a hacer las cosas iguales, homogéneas, que se fue construyendo desde principios del siglo XX hacia finales del siglo pasado, eh, ya no era suficiente para atender a esa diversidad de mexicanos. Hacia 1980, 1990, vinieron grandes cambios en el mundo, la caída del muro de Berlín, eh, la llegada masiva de las tecnologías de la información y las comunicaciones la difusión del conocimiento disponible para todos, en fin, lo que eh, se llamaba eh, la sociedad del conocimiento. <music> Hacia 1980, 1990, vinieron grandes cambios en el mundo, la caída del muro de Berlín. Eh, la llegada masiva de las tecnologías de la información y las comunicaciones, la difusión del conocimiento disponible para todos, en fin, lo que eh, se llamaba eh, la sociedad del conocimiento. Los albores de ese tipo de sociedad llevaron a hacer un replanteamiento sobre la forma en que tendría que organizarse la educación en México, teniendo en cuenta, desde luego, los principios... Eh, fundamentales que la han guiado y, y perseverando en su consecución. Eh, la educación popular, la educación eh, que llega a todos, la educación laica. Pero al mismo tiempo se requería de soluciones diferentes. En ese año hubo eh, múltiples voces, o así esos años, en el sentido de que para avanzar más había que abrir la educación a nuevos actores. En 1992, el gobierno federal firmó con el Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación y los gobernadores de las 31 entidades federativas un acuerdo nacional en virtud del cual el gobierno federal traspasó a los gobiernos de los estados más de 100.000 escuelas y alrededor de 700.000 maestros y trabajadores de la educación. ¿Esto es lo que se llamó la, la federalización educativa? Se llamó la federalización educativa, que quizás dicho en un término más eh, claro para eh, significar lo que fue, tendría que llamarse la descentralización educativa. Significó que los gobiernos de los estados asumieran la responsabilidad exclusiva de prestar los servicios de educación básica. Y, perdona. y, y creo que es muy importante lo que está pasando, porque en el periodo anterior era indispensable uniformar, casi casi que ponerle uniforme. A la, a, la, a, la, a la escuela, ¿no? En contenidos, en el libro, etc. Y, como dice, se complejiza el país. Entonces, que esto quizá fue una necesidad en un tiempo y que deja de serlo conforme el país eh, Así eh, crece, la, la diversidad eh, se enriquece, el país se complica, ¿no, Carlos? El censo de 1990 indicó que en ese año, cerca de 15% de los niños y jóvenes entre 6 y 14 años de nuestro país estaba fuera de la escuela. En algunos estados, ese porcentaje llegaba a más de 25%. Era una cifra completamente inaceptable, en primer lugar por el eh, afán eh, eh, añejo de que todos los mexicanos tuvieran acceso a la escuela y terminaran, por lo menos en aquel entonces, la educación primaria. Pero en segundo lugar, y más importante para ese momento, en vista del, del hecho de que ante el avance en la sociedad del conocimiento y la necesidad de la escolarización como una condición para poder progresar y aprovechar los beneficios del conocimiento, era inaceptable que un porcentaje tan alto de mexicanos siguiera sin acceso a la escuela. Estos es concentrados principalmente en comunidades rurales, marginadas, indígenas. Igualmente grave era que entre los jóvenes que llegaban a la edad adulta, apenas la mitad tenía la educación secundaria completa. En esas condiciones México no podía transitar con éxito hacia la sociedad del conocimiento. El Acuerdo Nacional para la Descentralización en 1992 se propuso inyectar nueva vitalidad al sistema educativo, al tiempo que la Secretaría de Educación Pública eh, conservó sus atribuciones para dar una orientación nacional a la educación y además compensar eh, de manera más clara y explícita a los grupos con necesidades eh, de apoyos adicionales, se introdujo la posibilidad de que los gobiernos locales de los estados, que son quienes tienen la responsabilidad más cercana con sus habitantes, quienes deben rendir cuentas eh, respecto del avance social, eh, educativo, y de todos los órdenes de aquellos eh, a, que son gobernados eh, cercanamente por, eh, por los gobiernos estatales, pudieran eh, tener un avance adicional. Es decir, a, había un propósito muy claro de eh, acercar eh, los centros de decisión de la eh, atención a las necesidades educativas del país a los lugares donde la educación se produce, no, es decir, acercar la decisión administrativa la, al lugar donde están las escuelas. La decisión administrativa y también política, gracias a esa descentralización en las campañas para gobernador en los estados, en las campañas para elecciones de presidentes municipales, en el discurso local, la educación cobró una importancia que se había perdido en virtud de la larga trayectoria, el largo camino centralizador que la educación había tenido en nuestro país y que fue necesaria. En ese momento, el posicionamiento de la educación como una variable no solamente para el avance social y económico, sino también para el quehacer político local, significó que esta ocupara una prioridad más alta, que fuera... Eh, puesta en un lugar más elevado en el discurso social y político. ¿Y cómo esto ocurre, Carlos, en el contexto de una política neoliberal? Es decir, ¿cómo eh, eh, explicas la compatibilidad entre una política eh, neoliberal y eh, la creación de fondos especiales para a, a, a asegurar que los... Eh, 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 familias pobres de la población pudieran acceder a la escuela y permanecer en ella. El neoliberalismo no tocó a la educación y no lo ha tocado. El neoliberalismo puede ser entendido como una filosofía que esencialmente deja a cada quien en su suerte y no da apoyos. Eh, a aquellos que, requieren, que más los requieren para poder salir adelante. Entonces podemos decir, Carlos, que esta, que esta causa en la que está inscrito el esfuerzo nacional en favor de la educación pública eh, se sirvió de, de nuevas circunstancias para, para apoyar el, el, la educación popular y su desarrollo. Se nutrió de la filosofía de la educación popular, el afán liberal de que todos los mexicanos tuvieran una educación que les permitiera participar activa eh, y productivamente en la sociedad y al mismo tiempo eh, echó mano de las nuevas circunstancias, advirtió las nuevas necesidades, la importancia que tendría renovar el modelo de organización educativa en el país para inyectarle vitalidad. Entonces la relaboración de los contenidos tampoco tuvo un giro digamos, eh, eh, distinto al de la corriente histórica? No, eh, la educación sigue persiguiendo los mismos fines que son los que están establecidos en el artículo tercero constitucional. Pero no solamente eso, sino que al quedar más claramente definidas las atribuciones y las responsabilidades del gobierno federal, se hizo evidente que la acción compensatoria debía eh, ser parte central de la política. No bastaba como se pensaba en el anteriormente con simplemente poner escuelas con eh, el buen deseo de que los alumnos asistieran y aprendieran. Hubo conciencia de que las escuelas que servían a las comunidades marginadas requerían de apoyos adicionales. Sin duda es todavía mucho lo que falta por recorrer en esa dirección de la equidad, pero por lo menos se ha cobrado conciencia de que el Gobierno Federal más que ser un inmenso operador de escuelas, que no lo podría hacer eficientemente en la escala en que eso sucedía hasta antes de la descentralización, debe mirar en dónde están las carencias y trabajar junto con las entidades federativas y las comunidades para superarlas. Oye, Alberto, ¿y ¿podríamos decir que eh, este eh, hecho eh, de tanta relevancia eh, que fue el, eh, la elección del, del, del 2000 el cambio de, eh, de régimen, eh, el, el fin de la era del partido eh, prácticamente único, eh, el advenimiento de la democracia formal. ¿Se puede decir que esto eh, ha tenido que ver con el proceso educativo de los mexicanos? Sí, eh, algo que llama mucho la atención, sobre todo eh, en el momento de la primera alternancia, es cómo... La primera alternancia histórica en el país después de más de 70 años de un partido en el poder eh, no se tradujo en una reorientación radical de la política educativa. Sí, eh, algo que llama mucho la atención, sobre todo... Eh, en el momento de la primera alternancia es cómo la primera alternancia histórica en el país después de más de 70 años de un partido en el poder eh, no se tradujo en una reorientación radical de la política educativa. Incluso eh, llama la atención el hecho de que en términos esenciales, con altibajos, por supuesto, se le dio continuidad, sobre todo en los primeros años del siglo 21 a las líneas reformistas inauguradas por el Acuerdo Nacional para la Modernización Educativa, en cuanto a la federalización, la reforma curricular, reforma de normales, etcétera, etcétera, programas educativos compensatorios, yo encuentro muchas líneas de continuidad. Esto significa que la política educativa a finales del siglo XX ya se había convertido, quizá desde mucho antes, en una política de Estado. Que no era. Pero entonces los antiguos temas siguen siendo vigentes hoy. sin embargo, existen eh, algunos eh, eh, nuevos grandes temas que están en el, que están en el debate. Eh, uno muy importante es el que tiene que ver con el eh, papel de la sociedad en la responsabilidad de construir una educación de calidad para todos. ¿Qué nos dirías sobre esto, Manuel? Uno de los cambios que sí es muy significativo es que de, de la clásica relación de dos grandes actores, ¿no? la Secretaría Centralizada y el CENTE eh, como, como representante del gremio, no nos meteríamos en, esa, en ese análisis que militaría muchísimo más tiempo, pero se multiplican los actores: están los gobernadores, los secretarios de Estado de las, de las entidades. Algunos municipios con voluntad de decir, oye, en mi municipio tenemos cosas peculiares que queremos desarrollar. Empieza a liberarse a la escuela, a, a, a su propia creatividad. Pero ahora se, se habla mucho de políticas de Estado y educación. ¿Cuál es esta relación y qué es lo deseable para la educación en términos de las políticas de Estado, Manuel? Sí, a, a mí me parece que si por política de Estado entendemos la construcción, ya no de que todo gobierno, al, al cual todo gobierno tiene que referirse, está construida en sus, en, sus, en sus bases. Por eso la alternancia, aunque ideológicamente los partidos puedan tener diferencias, no toca lo que en buena, en buena eh, sociología, en, bueno, en buen conocimiento de la historia se llama los grandes mitos que nos dan identidad. A mí me parece que eso es un gran logro del país. Los pues grandes mitos y las grandes realidades, ¿no? Y, sí, pero mitos me refería Miguel. Sí, de acuerdo, a, a la, ¿no? de acuerdo. A, a, a lo que tú, a, con lo que tú iniciaste y con lo que yo quisiera terminar, o, o con una reflexión muy pequeña. Tú decías, nos hemos dado una visión de la historia, nos hemos dado entonces una visión de futuro, y esa visión de futuro la tenemos que renovar. Pero siento a la escuela que está muy presionada para responsabilizarla del empleo, responsabilizarla del desarrollo económico, una escuela sobrecargada, sobrecargada de formatos y programas federales que les llegan pobres profesores y se la pasan las. Yo quisiera sugerir a, a, a ustedes qué opinan. Eh, yo creo que una función de la escuela, que es crucial para enfrentar incluso a los, a, lo, a los medios y sus modelos de éxito, e incluso a los modelos de éxito que el narcotráfico y la delincuencia están promoviendo, centrar también a la escuela en la construcción de, una refer, de un referente de moral laica que signifique un profundo sentido ético. Es decir, en esa diversidad yo asumiría lo que dijo Octavio Paz. Para ser yo, he de ser otro, salir de mí, saberme entre los otros. Los otros que no son, si yo no existo, los otros que me dan plena existencia. Esa tarea en este mundo diverso, plural, eh, que, que explota en la diversidad, es fundamental que la, que, que la escuela la haga no yo añadiría que esa tarea nueva que tiene la escuela requiere de avanzar más en la dirección de que las escuelas tengan la confianza del estado y de la sociedad para poder cumplir su función educadora en la época centralizadora de la educación y de los libros de texto como referente pedagógico esencial y muchas veces único Bastaba con que en las aulas se reprodujeran los contenidos determinados centralizadamente por, por el Estado y que aparecían en los programas de estudio y sobre todo en los libros de texto. Hoy ese modelo no es suficiente, probablemente ni siquiera sea el adecuado para construir el tipo de moral ciudadana que se va haciendo indispensable. Las escuelas hoy efectivamente deben trabajar con los alumnos en resolver los dilemas éticos que se van presentando, trabajar a partir de las circunstancias de las localidades, de las dudas que presentan los niños y que ya no pueden ser atendidas conforme a referentes morales, religiosos o conforme a una moral única que el Estado impulsa. Hoy se requiere el desarrollo del juicio moral, del de pensamiento correcto para la convivencia, para el desarrollo colectivo Para que los alumnos se conozcan a sí mismo, mismos y sepan cómo enfrentarse a las circunstancias complejas y variantes que la vida les va a ir presentando. Y todo esto respaldado por políticas de Estado. Es decir, que eh, la ley exprese muy claramente las obligaciones eh, a las que los servidores públicos de la educación, eh, los medios, la sociedad, deba respetar independientemente de credos religiosos, de militancias y preferencias políticas, que por encima de todo eso eh, esté la educación. Y so. que la educación esté respaldada, yo les propondría a ustedes que pudiéramos acordar, es decir, por un gran acuerdo nacional, un gran acuerdo nacional que nos obligue a todos, pero que eh, a partir de él tengamos claro lo que la educación exige, lo que la educación permite y lo que la educación no permite. Sí, sí. Es decir, no podemos nosotros pedirle <coughs> al sistema educativo nacional y a la escuela lo que la sociedad no esté dispuesta a dar. Sí, eh, sobre estas reformas para el futuro eh, que se deben de profundizar, yo creo que una muy importante es las que derivaron de la federalización. La federalización resolvió la sobrecarga, en el centro y la redistribuyó la sobrecarga de responsabilidades que estaba en el centro entre los estados y las escuelas. Pero a la vuelta de casi 20 años, esta sobrecarga que antes estuvo en el centro nacional ahora se ha trasladado al centro de cada estado y lo que es más grave, al centro de cada escuela. Allí hay problemas de conducción sí. y de gestión que se tienen desde, que resolver, desde, desde, desde luego, liberando entonces, a las escuelas es, de esta sobrecarga que las está agobiando. Y esto asfixiando. es esencial, esto claro, que estás asfixiar. expresando uh -huh. es, 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 es esencial, Alberto. Uh -huh. Y es tan esencial como la vigencia de los antiguos principios que nos hicieron dar pasos decidido, decisivos en la construcción de un gran sistema uh -huh. nacional al que mucho le debemos que nos ha dado tanto y con el que tenemos tantas deudas para que la educación siga sirviendo como base fundamental en la construcción del país, en la noción vigente de la patria a la que nos debemos y que para que ella siga existiendo uh -huh. y nos siga cobijando, hay que seguir portándonos bien con la educación. Como has dicho Miguel, permíteme terminar citándote, el, eh, la escuela de todos los mexicanos ha construido a este país con sus... Eh, grandes posibilidades y también con sus limitaciones. Y en consecuencia, lo peor que le puede pasar a la educación es estar presa de la próxima elección. Tiene que estar pensando en la próxima generación, en las próximas generaciones. Ese acuerdo nacional es muy urgente. Ese acuerdo nacional es además doblemente importante si pensamos en que las escuelas deben estar al centro del quehacer educativo. No podemos pensar en ellas como sitios de control. Hay que apostar a la creatividad de los maestros, a la imaginación de los alumnos, al liderazgo de los directores. Y eso implica confianza en las escuelas, apoyo a las escuelas, instrumentos para que las escuelas, a las escuelas. den cuentas de cómo responden a esa confianza. Y también significa que las escuelas quedan en una circunstancia de mayor vulnerabilidad para ser invadidas por propósitos no educativos frente a esa capacidad adicional que deben tener para decidir las cosas. Bien, pues no se nos ha terminado el tiempo, desgraciadamente podríamos eh, conversar toda la vida. De horas y toda la vida, pero muchas gracias a ustedes no, por a su ustedes. presencia y gracias a nuestra audiencia por su amable atención. Hemos pasado en 40 años aproximadamente de un poco menos alrededor de 200 mil estudiantes a 2.7 millones de estudiantes. Atendemos la cobertura, pero no atendemos la calidad. Hoy en día, la educación o es internacional o no es educación. Sí. Tenemos que transitar de ese viejo modelo educativo basado en la enseñanza a modelos educativos basados en el aprendizaje, uh -huh. como lo han hecho las más importantes universidades en el mundo.